Luego de que Fer de Maná causara polémica por su nuevo look, en el que se observa se cambió el rostro, una de sus exparejas afirmó que hace unos años por este motivo estuvo a punto de morir. Mónica Noguera, quien fue pareja de Fer, reveló que hace unos años el cantante se hizo una cirugía en la cara muy peligrosa, en Los Ángeles. Me duele mucho porque esa vez de la operación, era operarse los ojos y la papada, pero casi se muere, dijo la conductora del programa Primera Mano de Imagen Televisión. Afirmó que el doctor le cortó una vena que no debía y tres cortes en la garganta. Se estaba desangrando, tuvieron que parar la operación, afirmó. Noguera dijo que le da tristeza que Fer se someta a cirugías porque no tiene necesidad debido a que es gran artista. Estaba a punto de morir. Él no dijo nada, pero ahorita me duele mucho, expresó Noguera. El video, a partir del 22.05, más del caso, ¿qué le pasó? Fer, de Maná, aparece con impactante cambio en su rostro. Sigue leyendo, más hexatlón, cambian las reglas y truena la novia de Aristeo Cázares. Más David Faitelson acusa a Televisa de tapar el ridículo del Estadio Azteca, y le responden más desaparece una joven. Y días después una perra llevaba su cabeza por las calles. Más ahora en Guanajuato también fabricarán aviones. Más hay fiesta en el cielo de León. Más Jennifer López se pasea casi casi en tanga, y la tachan de ridícula.